Muy buenos días. Estamos acá reunidos para ver lo que es la muestra de la Tecnicatura en Producción Digital. Ella es Agustina Soglio. Él es Tomás Digifico. Y hoy les traemos un programa lleno de material nuevo, donde vamos a tener entrevistas en vivo y también videos que se realizaron a lo largo de la carrera. Queremos recordarles que no solo estamos transmitiendo a través de la señal de UNTV, sino que también estamos en el hashtag Tube Digital en Facebook, Twitter e Instagram. Bien, vamos a comenzar esto con la primera materia llamada Técnicas Expresivas para el Cuerpo y la Voz en Escena, en la cual vamos a presentar un pequeño video entrevistando a la profesora Julia Eugen y a una de sus alumnas. El punto de la materia es el trabajo físico expresivo que requiere la presentación como situación comunicativa. De esta manera, se intenta contextualizar con una perspectiva cultural y sociohistórica la experiencia expresiva individual y colectiva. Sin más que agregar, pasamos al video. Básicamente trabajamos con el tema del cuerpo en la primera parte de la cursada. Para eso la universidad, la tecnicatura, compró unas colchonetas de yoga para poder trabajar con, yo le digo, la experiencia del tiempo, ¿no? Personal, que habilita un espacio de juego, de creatividad, que es fundamental para cualquier técnica de expresión, técnica, algo de lo expresivo, ¿no? Buscar nuevos espacios internos que te permitan novedades en la creatividad y en tu propia poética, como si vos tuvieras un material creativo, ficcional, propio, que está en el cuerpo. Entonces, por eso trabajamos con la respiración, con la relajación, en una primera parte. Y después, bueno, algunas técnicas actorales para ir ablandando en la misma dirección, para ir ablandando los textos internos, digamos, procedimientos que te permitan jugar, no sé, imaginarios que nunca, a los que no estás en contacto permanente, no estás en contacto en lo cotidiano. Entonces, rompiendo el sentido del lenguaje, no, solamente manteniendo lo sintáctico del lenguaje, entonces así vamos viendo qué conexiones nuevas se pueden hacer y qué personajes pueden aparecer ahí, de tu propia manera de estar. Y yo creo que es mucho. A mí, por lo menos, es... Yo lo que hago es transmitir cosas que aprendí, que me recontransirvieron y que además me han abierto, se me han armado procedimientos de trabajo, ¿me entendés? Son técnicas, o sea, es como que de repente haciendo estas cosas yo he logrado creaciones, además de divertirme mucho y de poner el cuerpo y de saber mucho sobre mí, que eso también me parece que es muy maravilloso. Todo eso, para mí, son puertas de acceso a la creatividad sin dudarlo. Sin duda. Bueno, la tecnicatura tiene un corpus de materias que es obligatorio y que viene de una matriz más de producción audiovisual, ¿no? Como comunicacional. Pero tiene una gama enorme de electivas y ustedes tienen que elegir 8 electivas y 6, si no me equivoco, son 6 sí, obligatorias. Sí. Y en las electivas hay un montón de otras opciones, desde cuestiones que tienen más que ver con lo tecnológico, con todo lo que es la beta del arte y la tecnología, ¿no? Y después estructura de narración, guión. Bueno, el cuerpo es fundamental. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo se construye un relato? El relato se construye a partir de un montaje, ¿no? Básicamente un relato audiovisual. Pero si los cuerpos que están frente al dispositivo no son cuerpos que estén contando, encarnando ese guión, hay algo de lo que se comunica al espectador que no está.
que está garantizado desde la estructura del género, pero por ahí no se garantiza desde el lugar de la emoción, de sentirme movido con el otro. Eso lo hacen solamente los cuerpos, la actuación. Yo creo que uno aprende lo que ya sabe. Que en realidad los docentes lo que hacemos es como iluminar una zona que estaba ahí a punto de ser iluminada. Y es el tiempo del otro de abrir ese conocimiento que ya estaba. No hay, lo nuevo nunca es nuevo para mí. Entonces, en ese plan me parece que si la pasan bien, se divierten. Y todos los recorridos que hacemos en el taller son recorridos que les abren mundo y les permiten imaginar más cosas, yo me doy por satisfecho. Y se divierten y empiezan a respirar y después se dedican a algo con el cuerpo, genial. Esta materia me encanta a mí particularmente. Porque, bueno, aprendí a conocerme un poco más, digamos, lo que soy capaz de hacer con mi cuerpo y respecto a la concentración. Bueno, me gustan mucho los ejercicios del inicio. Yo tenía un poco de conocimiento de yoga, pero lo había dejado hace mucho tiempo y ahora que comencé de vuelta me gusta lo que hacemos. Entrevista a la primera graduada de la carrera, Jitsit Jiménez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por venir. Gracias, no, a ustedes. Bueno, empezamos con las preguntas. ¿En qué año comenzaste la tecnicatura? Y la comencé a inicio de 2014. ¿Y qué expectativas tenías? Como cualquier estudiante, con todas las expectativas de recibirme, de trabajar de lo que hace esta carrera, y más que nada la idea era recibirme. Que gracias a Dios está conseguido, ¿no? Felicitaciones. Gracias. ¿Cómo te enteraste del surgimiento de la carrera acá en la UNCI? Fue algo muy extraño para mí porque fue mi mamá, de hecho, la que me dijo, mira, en esta universidad están dando una carrera que te gusta a ti. Entonces, bueno, así fue como me enteré, vine, me inscribí y todo fue realmente algo loco porque pasaron un montón de cosas para llegar a inscribirme. Entonces, bueno, sí, la universidad te da esa oportunidad de que cuando no tienes todo, por ejemplo, yo aún no tenía mi título de estudio legalizado todavía pasado, entonces la universidad te brinda ese que si está todavía en proceso, te pueden aceptar. Muchas universidades no lo hacen, esta es una universidad bastante que sí te aceptan, si está en trámite, te aceptan como estudiante. Entonces, bueno, gracias a Dios me aceptaron y bueno, llegué a inscribirme, ¿no? ¿Qué fue lo más interesante que te pasó en el transcurso de la cursada? Bueno, me pasaron un montón de cosas. Creo que lo más interesante fue enfrentarme a esas cosas que no sabía. Porque si bien es cierto, ingresé con una base muy base. Fue enfrentarme al uso de las cámaras, al manejo de las luces, el estar en el piso, en estar en todo ese ámbito. Sentarte en la isla de edición es realmente algo que para mí era así como que lo veía antes y era, ay, qué lindo, pero cuando ya te toca sentar es como que wow. O sea, todas esas cosas fueron sumando y tuve muy buenas experiencias. Hace 2 años seguidos conduciendo también aquí y hoy estar como entrevistada y ando como conductora también es como que, ay, ya te sientes. Eso es lo que tiene de interesante. Sí. ¿Y con qué recuerdo te quedas? Y muchos buenos recuerdos de los profesores, de los compañeros. Creo que esta es una carrera que te incita a trabajar en equipo, porque básicamente no puedes estar en este momento conduciendo solo, porque hay mucha gente que está detrás, los del switcher, las cámaras, las luces. Entonces, lo que me quedó lindo es la unión que hay dentro de esta carrera, porque todo se tiene que trabajar en equipo, todo tiene que ser, si te falta uno, no estás, no puedes hacer algo bien. Entonces, eso es lo más bonito, perdón la emoción. Lo más bonito que te llevas dentro de esta carrera. Aparte, los profesores que siempre están ahí, que te dan ánimo, que te dicen, bueno, puedes intentarlo, no te rindas. Porque hay mucha gente que lo deja en 1 o 2.
porque te fue mal en el examen, en el primer trabajo, y ya estás como que te caes. Y no, los profesores siempre te alientan a que continúes, a que no te quedes. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. A ustedes. Felicitaciones. Bueno, gracias. Y bueno. Fue un gusto, aparte los felicito a todos, sé que recién está empezando, sé que van a hacer un excelente trabajo. Realmente genial verlos ahí, toda una tanda de gente nueva, la verdad, porque no conozco a nadie ahora. Y realmente los felicito, espero que esta sea una linda muestra y que, bueno, demuestren todo lo que vienen haciendo durante todo este cuatrimestre. Así que disfrútenlo porque de esto se trata la muestra. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es un segundo video que habla sobre la materia Historia de los Medios de Comunicación. Lo que busca esta materia es que los estudiantes hagan un acercamiento a la historia de los medios de comunicación a través de sus protagonistas y no por los medios hegemónicos que lo cuentan. Vamos con el video. Mi nombre es Luciana Cáceres, yo soy docente de la materia Historia de los Medios de Comunicación en el marco de lo que es la Tecnicatura Universitaria en Producción Digital. El aporte de la materia para la Tecnicatura es bastante amplio en el sentido de que me parece o nos parece, digamos, a quienes participamos del equipo docente de la Tecnicatura, en que los estudiantes tengan conocimiento de una serie de cuestiones en lo que refiere a la materia, digamos, en la comprensión de lo que es el inicio, el desarrollo y los procesos de origen de los diferentes medios de comunicación masivos, pero no solamente, digamos, que sepan cómo inicia la televisión, que sepan cómo inicia la radio, que sepan cómo inicia la escritura, sino también que tengan las herramientas necesarias para comprender que todo relato histórico, sea escrito, sea audiovisual, es un proceso de construcción epistemológica. Digamos, se está construyendo conocimiento. Y una vez que uno tiene conciencia de alguna forma, digamos, de esta construcción del conocimiento, que es una construcción social y que hay toma de decisiones y que hay herramientas con las que cuenta el historiador, es como empezar a desandar eso que parece que viene hecho, que parece neutral, que parece salido de la mismísima nada, donde no hay huella de escritor, no hay huella de autor alguno. Entonces, volviendo a la pregunta, quizás los estudiantes y las estudiantes de la Tecnicatura puedan desarrollar o no alguna labor historiográfica. Si se da, buenísimo, y en caso de que no se dé, yo creo que lo importante es que cuentan con las herramientas necesarias para saber que para contar cualquier historia, sea pasada, sea presente, digamos, tienen las herramientas para saber que tienen que tener presente dónde están parados geográficamente, en qué momento están y cuáles son las herramientas teóricas, prácticas, disciplinares con las que cuentan para poder construir esa historia. Mucha lectura, mucho visionado audiovisual y sobre todo calle. Para mí son como los tres elementos, es como la triada necesaria para empezar a contar historias. Leer para tener herramientas analíticas que problematicen, digamos, los discursos y los relatos dominantes. Visionar para empezar a comprender un poco más el lenguaje, para tener conocimiento de ese lenguaje y poder construir y deconstruir, y calle para saber qué es lo que está pasando en el lugar donde están parados. Realizamos trabajos prácticos, este cuatrimestre se sumó un parcial por pedido de los estudiantes del cuatrimestre anterior, así que vamos a ver cómo funciona un poco la experiencia de parcial, pero sobre todo, digamos, el trabajo que va a articular toda la materia se llama Biografías Tecnológicas. Es un trabajo heredado de Historia de los Medios en la Licenciatura en Comunicación Social y que de alguna manera lo traemos a la Tecnicatura a partir de una producción audiovisual realizando una entrevista a mayores de 65 años.
¿La idea cuál es? Bueno, la idea es indagar, es trabajar sobre de qué manera las biografías de las personas que nos podemos cruzar en la calle, que nos podemos cruzar en el barrio, que nos podemos cruzar en una cena familiar, fueron mediadas sus vidas, sus trayectorias a partir de los medios de comunicación y a partir de las prácticas de comunicación. La idea es que realicen una entrevista en grupos y luego desarrollen lo que es una producción audiovisual. Las primeras quejas es que la entrevista les parece que es como una estructura cuadrada, como que no podrían sacar algo creativo de allí, pero lo bueno y la experiencia que tuvimos el año pasado es que surgieron cosas muy lindas. Así que es como empezar a sacarse el miedo al relato historiográfico, a sacarse el miedo que se puede escribir historia, se puede componer historia. Y bueno, un poco el trabajo se trata de ello. Estoy muy contenta de poder participar del equipo docente de la Tecnicatura Universitaria en Producción Digital, que si bien yo estuve participando con Daniel Badenes en lo que fue la licenciatura y lo sigo haciendo hoy en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Periodismo, la experiencia de trabajar en la Tecnicatura vuelve a resignificar ese plan de estudios, vuelve a resignificar el programa de la materia, porque es, de alguna forma, en 4 meses, poder trabajar en una serie de herramientas que les permita contar una historia a partir, digamos, de fuentes vivas, que en este caso son las personas entrevistadas, contando, digamos, con los textos, con categorías teóricas, pero también contando con textos que son historiográficos. Y sobre todo, que es con los que yo los machaco siempre, que es este conocimiento de lo que se llama la vigilancia epistemológica, es decir, comprender que todo conocimiento, que toda producción de conocimiento es una producción, digamos, hay alguien allí donde podemos tener un texto histórico, historiográfico, donde siempre se narra en tercera persona, donde pareciera que no hay ningún tipo de huella ni toma de decisiones. Bueno, deconstruir eso y comprender que hay quien decide, y así como en una fotografía se hace foco, se hace encuadre y se recorta, al momento de escribir historia pasa exactamente lo mismo, digamos, ahí toma decisiones. Toda fotografía está constituida por un gráfico de luz que intenta hacer una copia de la realidad. El lenguaje fotográfico enseña a los alumnos a aprender las partes técnicas de la composición de una fotografía. Hoy vamos a presentar a 2 estudiantes para contar un poco más acerca de esta asignatura. Esas son Julieta y Soledad. Bien, ¿cómo están, chicas? Bien, muy bien. Bien, bien. ¿Qué más nos pueden contar sobre esta materia? Bueno, en esta materia, más que nada, se combina el aprendizaje técnico, pero también la profesora le gusta mucho impulsar la creatividad de cada uno. Entonces está bueno porque no solo te la pasas viendo técnicas ni cómo usar una cámara, sino que también se impulsa la mirada de cada uno. Y bueno, ahora estamos mostrando unas fotos de Walsh que hicimos por la conmemoración del año. Y más que nada la consigna era mostrar qué es para nosotros Walsh desde una fotografía. Es real que más allá de que vemos elementos técnicos y el uso básico y un poquito más amplio de la fotografía, la profesora quizás apunta a buscar el lado creativo y a explotar ese lugar en donde en la fotografía nos sintamos un poco más cómodos, lo que más nos guste o que quizás ni sabíamos que nos gustaba. Así que eso está bueno y es interesante para que cada alumno pueda empezar a descubrir ese costadito, sea fotografía periodística, sea, no sé, de moda, o lo que a uno más le apasione. Así que es una búsqueda como amplia, pero a su vez como muy particular de cada alumno. Bien, está bueno lo que me decís, porque me gustaría preguntarle a las dos cuáles son sus intereses personales por la fotografía, qué les gusta fotografiar, cómo se acercan a esto. Bueno, a mí más que nada me gusta la fotografía que es la que captura momentos. No me gusta la fotografía que está planeada, sino que más que nada me gusta eso, el momento. Bueno, a mí
me gusta un poquito variado, pero capaz apunto más a lo artístico, a poder captar momentos de desarrollo de distintos tipos de artes. Variado, súper, y a veces espontáneo y a veces más planeado, o cualquier momento que aunque no pienses que estás desarrollando un arte, lo estés haciendo. ¿Y qué historias en particular les interesa fotografiar? Es decir, ustedes hablan del arte y de qué forma lo relacionan con una historia gráfica, por ejemplo. Mira, justamente historias gráficas vimos bastantes en la cursada. Es un tema que por ahí desarrollamos un poquito más en la materia. Y lo que estuvo bueno es que pudimos hacer cosas que surjan desde nuestras propuestas. Así que podés contar con una historia gráfica, el armado de esto, por ejemplo, como un backstage, y es súper interesante. O bien podés armar con una historia gráfica una sensación o una situación o algo que le pasa a una persona. Y esa búsqueda creo que es lo interesante. No apuntar a algo en particular, sino tener la capacidad de poder desarrollarlo en cualquier lugar, ámbito o algo que quieras contar. Bueno, para mí lo importante de la historia gráfica es mostrar la realidad que vos quisiste mostrar y que se note, que la gente lo interprete como vos querés que lo interpreten. Está bueno porque quizás acerca a un público que no tenía idea de cierto tema, a un tema, y capaz le da ganas también de concientizarse más. Yo, por ejemplo, para la materia hice un trabajo sobre artistas del subte, el cual yo no, o sea, los veía, qué sé yo, pero gracias al trabajo pude conocerlos más, pude ver más su realidad y la verdad que estuvo bastante bueno la oportunidad. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por venir. Nos fue mucha ayuda su opinión sobre la asignatura y para conocer un poco más lo que realizamos todos los alumnos en muchas la materia. Muchas gracias. Otra materia que forma parte de la Tecnicatura. Esta es proyectos colaborativos a través de Internet, que apunta más a la conexión entre culturas a través de un programa, un software específico, donde se pueden realizar desde conciertos hasta muestras fotográficas, pinturas, danza. Lo importante y lo interesante que tiene esta materia es que se puede hacer intercambio cultural y también artístico. Y está bueno que apunte a eso y a la creatividad y la participación de los alumnos. Vamos con el video. Específicamente lo que hacemos es conectarnos a través de internet con otros centros, sean tanto universidades como o pueden ser artistas particulares o colectivos artísticos, etc. Y entonces comenzamos una serie de ensayos para llegar a hacer una performance artística que hasta ahora ha venido siendo más centrada en lo musical, en lo sonoro, pero esperamos que el día de mañana pueda abrirse hacia otras ramas del arte. Yo creo que es una materia que sirve a los estudiantes al momento de ponerlos de exponerlos a una forma de trabajo que está muy de moda hoy en día, que es trabajar a través de internet. Y ya que están bien estimulados en todo el trabajo audiovisual,
justamente el trabajo en la red y todas las dificultades que esto trae en cuanto al software que hay que utilizar, o cómo hacemos las ediciones cuando trabajamos en tiempo real o después en la postproducción, me parece que es beneficioso y que, por lo que estamos viendo, a los estudiantes les interesa. Yo espero que entiendan la importancia de colaborar, principalmente. Me parece que está bueno que los estudiantes puedan ver que trabajar en conjunto siempre es más beneficioso que trabajar de manera individual, y que al final del cuatrimestre hayan tenido la posibilidad cada uno de verse involucrado en una producción, en un producto final de toda la cursada, cada uno ocupando el rol que se haya decidido entre todos en ese momento. El proceso audiovisual dentro del concierto es fundamental porque es lo que se ve. Más allá de lo que se pueda escuchar, nosotros los estamos viendo a ellos, ellos nos están viendo a nosotros. La conexión por streaming es algo constante. Por más que los chicos estén concentrados en la música, en lo que están haciendo, están viendo qué están haciendo los demás. Y eso está buenísimo porque genera una conexión muy copada. La parte técnica, lo que me encargué yo y otros chicos, fue la realización de un video backstage, otro chico hizo un video spot, que es lo que sirve como para demostrar toda esa conexión, eso que se va viviendo dentro en el preparado y dentro del concierto, para uno que no está ahí, si no lo puedes ver en vivo, pero querés saber cómo se preparó, cómo se hizo el registro. Teníamos un montón de cámaras grabando en vivo, fuimos tomando distintas tomas, cada uno por ahí se ocupaba de un músico en particular, cosa que después, al unir todo el video, se puede apreciar ciertos detalles que por ahí, si lo ves de una, no te das cuenta, o si lo ves en vivo. Bien, la siguiente materia de la que vamos a hablar es Tecnologías Audiovisuales Digitales. El curso propone un acercamiento a herramientas tecnológicas propias de la producción y realización audiovisual en soporte digital. Es muy interesante porque nos da distintos conocimientos, por ejemplo, la división de las señales radioeléctricas argentinas y mundiales también. Claro, el profesor Gastón nos ha contado lo que es la historia de todo lo que es la transmisión televisiva en nuestro país, pero desde un punto de vista tecnológico, no tanto de lo que es la realización de videos. Exactamente. Este año se realizó la temática sobre los 7 pecados capitales para lo que son los trabajos finales en stop motion, y cada año lo interesante es que va variando. El año pasado fue sobre la temática artística, podía ser desde música, pintura, danza, todo lo que aboca al mundo del arte. Lo que hicimos ahora fue ponernos de acuerdo como curso sobre un tema a tratar para realizar nuestros trabajos. Como dice Agustina, elegimos los 7 pecados capitales. A continuación presentamos los trabajos realizados por los alumnos de esta materia, que precisamente se llaman 7 pecados capitales. Thank you.
Hoy vamos a entrevistar a Elizabeth, quien está a cargo del curso de montaje y edición. Hola chicos, gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. ¿Por qué se decidió iniciar un curso extracurricular en la materia? Esta fue una idea de Ileana, que quería que los chicos puedan tener herramientas para poder hacer videos, más que nada, ya que muchas materias lo demandan. Entonces, me propusieron a ver si quería dar una materia de edición extracurricular, ya que a veces en algunas materias por ahí les dan una clase y eso no les alcanza por ahí para poder editar un video. Entonces, en lo que hace el curso extracurricular, la idea es que ustedes puedan aprender todas las herramientas de Premiere, que es el programa que les enseño. ¿Y el curso lo puede cursar cualquier persona? O... Sí, es un curso básico, entonces cualquiera que no sepa nada, absolutamente nada de Premiere, puede aprender a usarlo. Vemos desde cómo importar un archivo hasta cómo exportar el video. Son 4 clases de 4 horas y entonces a lo largo de esas clases vemos todas las herramientas. Es una parte teórica, les voy mostrando más o menos cómo usar cada herramienta y vamos viendo en una pantalla todo lo que entra en el Premiere y después tienen una parte práctica, las últimas 2 horas de la clase son prácticas donde los chicos llevan su material o filman ahí ese día un poquito y ponemos en práctica lo que vimos en la primera parte de la clase. ¿Y qué expectativas tienen los alumnos cuando inician el curso? La idea es que muchos vienen por ahí sin saber nada o por ahí vienen con un conocimiento muy básico y que puedan hacer un videito. Ayer justo terminamos el primer curso extracurricular y sacaron buenos videos, así que bueno, espero que les haya servido. ¿Más o menos cuántas clases dura el curso? Son 4 clases de 4 horas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por estar y por darnos tu opinión sobre esto. Bueno. Muchas gracias. La próxima materia que vamos a mostrar y hablar va a ser sonido en la producción audiovisual. La materia tiene como objetivo presentar el sonido como algo fundamental dentro del audiovisual. Conocer las posibilidades
a partir del producto propuesto, desde su reducción acústica hasta su cualidad inicial, considerando sus componentes rítmicos y su articulación con la imagen y el relato. Bien, vamos con el video. Bueno, yo considero que la producción audiovisual es importante porque es un discurso, ¿no?, que es sumamente importante en este siglo, principalmente, aunque tenga más tiempo. Entonces, hoy por hoy, lo audiovisual funciona como no solo como un medio de comunicación muy importante, sino también de manera interdisciplinaria, con las artes sobre todo. Es habitual encontrarse con conciertos de música, con obras de teatro, en donde además hay productos audiovisuales y digitales especialmente. Bueno, el sonido es fundamental en lo audiovisual, de hecho la misma palabra lo designa, es imposible separar lo visual de lo auditivo, es decir, las dos disciplinas se fusionan o funcionan de tal manera que no pueden distanciarse una de otra y ambas colaboran con el discurso. Bueno, la importancia del sonido, si uno tuviese, no sé si poner un porcentaje, de lo audiovisual seguramente es un 50% y un 50%. Ahora, dependiendo de qué tipo de disciplina o en dónde se esté utilizando ese producto, uno diría, bueno, en el cine en todo responde a la acción dramática, entonces está todo en función de el guión, la escenografía, el vestuario, los personajes, el maquillaje, por supuesto todo esto que compone lo visual también, y el sonido. Entonces el porcentaje sería como distribuido entre cada uno de esos elementos que intervienen en el producto que uno está observando y oyendo. Bueno, el objetivo de sonido en la producción audiovisual es un contacto con, un acercamiento al sonido desde por lo menos dos reducciones distintas, la estética y la técnica, es decir, conocer el sonido desde sus variables técnicas y sus posibilidades de combinación del sonido en particular y de la música además en una variable estética y ver cómo una y otra reducción funcionan de manera conjunta en la producción audiovisual. Las herramientas que brinda a los estudiantes la materia, o que espero yo que brinde a los estudiantes, son todas aquellas que tengan que ver con el conocimiento del funcionamiento del sonido, de la banda sonora en la producción audiovisual, y que puedan tengan la posibilidad de poder trabajar tanto un Foley o organizar el Foley, o por lo menos trabajar junto a algún sonidista y poder dar pautas para crear un Foley organizado estructuralmente, o para que puedan decidir estéticamente de qué manera musicalizar un corto, una película, y que además tengan herramientas técnicas con respecto a la relación que existe desde lo rítmico y de los modos que se pueden empalmar o que pueden trabajarse todas estas músicas y también el sonido. Bien, continuamos con lo que es una entrevista al profesor Sebastián Mega Díaz. Su materia es montaje y edición digital. Cierra los ojos y la armonía le suena en la cabeza. Me dice, esto suena fenómeno, pero le falta ver, espera, mira, re sostenido. Y no tocaba el charango, ¿no? Era el tipo que tenía realmente
como se diría en criollo, oreja pura, ¿no? Una especie de orfebre de los sonidos del folclore. Y todo el tiempo buscando, agarrar la guitarra, se ponía a buscar acordes, pim, 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 acordes acá, por allá. Y el tipo mandó esa, ¿viste? Me hacía la antilógica. Decía, pero eso está mal. Y sonaba mejor. Peronista. Parte de eso, de ser medio dicharachero, medio loco. Fue director nacional de música sin saber leer las partituras, ¿no? Era un capo y eso provoca mucho fastidio también, ¿no? El tipo más vanguardista y al mismo tiempo más profundo que tuvo Argentina. Jamás veía nada como algo estático. Creo que siempre rompió con algo. Sí, track. Cuando lo empezaron a imitar o cuando empezó a ver demasiado de eso, él rompió y hizo otra historia. Que nos hacía ponernos felices y querer ir por más. Hasta que se ha empezado a aumentar y bueno, era una energía que salía de ahí arriba que era realmente importante. El recuerdo de tus ojos, recuerdo que dejaron. No hay. Bueno, fue un antes y un después, ¿no? Chango Fabián Gómez. Uno solo. No lo cambiás por nadie. Vos no lo vas a poder creer, pero la cosa fue así. Toca Chango. Toca Chango. ¿Cómo estás, Sebastián? Todo muy bien, gracias. Bien, te quería consultar, ¿qué tipo de material se usa en tu materia? No, pero pará, porque va a estar re perdido, Tomás. Mira, nosotros hacemos un trabajo que consiste en... Me parece que levantamos la cámara. Lo ponemos técnicas, después de aprender por una edición, como también realizar, digamos, los textos teóricos. Claro, es el final, es el final. Para que entonces, los diferentes trabajos prácticos, porque son bastantes, tomar cortinas y entra la materia, van teniendo diferentes materiales. Primero, ¿qué hago entonces? ¿Lo con la cámara y lo hago? La producción documental o de ficción en los otros trabajos, en los que hay una previa y luego tienen que generar ellos su propio material, digamos. No solamente ir a buscarlo como en internet, sino también generarlo. Y después, bueno, encontrarse con los problemas que tienen que ver con el material, ahí a disposición y esperando ser contado, el encontrar la mejor manera de ser contado. Bien, me alegro que me hables sobre los trabajos de tu materia, porque justamente te quería preguntar cómo son, cuántos son. Bueno, son 4 trabajos prácticos, una monografía, digamos, o análisis, digamos, informe de un análisis de estructura dramática y un parcial, digamos, estoy explicándote, digamos. ¿Un parcial escrito, esos que dan miedo, o un parcial más práctico? Un parcial escrito que da mucho miedo, todos reprueban y después tienen que recursar la... No, mentira, es un chiste. Es un parcial escrito donde se aplica lo teórico. Igual siempre lo hacemos a partir de un ejemplo, de un fragmento de una película, con lo cual la aplicación de toda esa teoría está relacionada con la aplicación práctica y con poder bajar a la, digamos, al llano, digamos, lo que es los conceptos teóricos, digamos, ¿no? No quedarse con los conceptos de los libros, sino bajarlos a la práctica misma. Y los 4 trabajos prácticos son 4, ya creo algo que ya había contado ya de eso. Bien, me imagino, porque está bien, uno puede leer lo que es lo teórico, pero hasta que no estás en el trabajo, no puedes darte una idea de cómo va a ser. Se presentan 1000 problemas que claramente no están en los textos. Totalmente, totalmente, es así. Bien, te quiero preguntar a vos, personal, ¿qué te gusta de enseñar esta materia? Es divertida la pregunta. Yo estoy enamorado de lo que hago. Yo hago cine o televisión o audiovisual o cualquier cosa, digamos, sea a veces dirigiendo o sea editando. Trabajo mucho como montajista y como editor. Y lo que más me apasiona en todas esas áreas es contar historias. Entonces, lo que me apasiona de enseñar, que también tiene que ver con conectarme con nuevas miradas y también, acompañar los procesos de descubrimiento de nuevos conceptos y demás, tiene que ver también con poder transmitir y reencontrarme siempre con
ese amor por lo que se es, por contar historias, digamos, incluso como jugando, digamos, ¿no? Que es parte de la relación que uno tiene a veces lúdica con lo que tiene que ver con el arte. Perfecto, muchas gracias, Sebastián. Bueno, la próxima materia de la que vamos a hablar es de guión. Todo programa vive en base a un guión bien formado, hasta este mismo vivo que hoy estamos grabando. Por eso le queremos dedicar este espacio a Omar Quiroga, profesor de la materia guión audiovisual. Bueno, muchas gracias por estar. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Gracias por invitarme. ¿Cómo fueron sus inicios como guionista? ¿Qué es lo que lo atrapó? ¿Cómo fueron sus primeros trabajos? Bueno, yo empecé escribiendo desde chico, desde adolescente, digamos. Y la verdad que empecé a trabajar unos varios años después de empezar a escribir. Profesionalmente lo hice por primera vez en radio y después de unos poquitos años en radio me tocó empezar a trabajar en televisión y ahí empecé a hacer guiones propiamente dichos, ¿no? Audiovisuales, que es de lo que se trata nuestra materia. Y a partir de ahí, trabajando profesionalmente durante muchos años, empecé a sistematizar mi trabajo y de ahí surgió la posibilidad de poder enseñarlo a otros, digamos, ¿no? Transmitirlo. El oficio, el arte un poco, y la técnica de cómo escribir guiones. ¿Cualquiera puede escribir un guión? ¿Qué se necesita para empezar? Sí, cualquiera puede escribir. Cualquiera que tenga ganas de contar algo, de narrar algo, y cualquiera que tenga ganas de fabricar algo audiovisual, en definitiva, aunque no sea específicamente una cuestión de ficción lo que quiera contar, también lo puede hacer de manera documental. El documental también tiene un guión. Y también lo tiene lo periodístico. Esto que vos tenés en la mano en este momento es específicamente un guión que a veces cuando lo hacemos en vivo, como en este caso, podemos decir que es más una rutina. Pero en realidad es otra forma del guión, porque el guión es, este papel que vos tenés en la mano es el mismo que tienen todos los otros colaboradores. Lo que quiere decir que el guión es una herramienta para permitir que todo el mundo haga el trabajo al unísono, ¿no? ¿Qué posibilidades de trabajo como guionista de hoy en día? ¿Se necesitan estudios particulares para poder serlo? Hay muchísimas oportunidades. Un poco en el medio audiovisual, concretamente, el que es la televisión, es el más conocido, digamos. Pero, sinceramente, uno podría decir que en radio también hay guiones, que en la internet, en cualquier cosa que sea interactiva, también hay guiones y guiones muy importantes. Porque, en definitiva, todo lo que sea la conjunción de materiales multimedia, no solo ya audiovisuales, no solo audio y video, requiere de un guión. Porque lo que requiere es de una especie de guía para que todo el mundo trabaje al mismo tiempo y entendiéndose, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Le pedimos un fuerte aplauso para usted. Para cerrar la muestra de la Tecnicatura, vamos a estar viendo un video de coambición de estudiantes de San Antonio de Areco respecto a la universidad. Queremos agradecerle a todos los docentes y compañeros que hicieron esto posible, que nos dieron el espacio y sobre todo a la señal de UNTV y a todos los que están participando en el detrás de cámara para que esto sea posible. Hola, soy Rocío Moscato, estudiante de la Tecnicatura de Producción Digital. Para la materia de cámara e iluminación, les traigo la entrevista que le hicimos al intendente de San Antonio de Areco, Paco Durañona. Siempre partimos de la base de una Argentina estructurada a nivel federal, para decirlo quizás con palabras más claras, apostar al arraigo, que los jóvenes no tengan que buscar oportunidades en otros lados, principalmente que no se siga consolidando el crecimiento poblacional de la Argentina. Bien, para terminar queríamos agradecer a todos los chicos, a todos los profesores y compañeros que nos dieron una mano en esto. Sí, sobre todo a la señal de UNTV que nos transmitió vía streaming, por YouTube y por el canal oficial de la universidad.
darle sentido a ese corazón que no encuentra reposo si no es contigo. A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Rodolfo, ¿te puedo hacer una pregunta? Todas las respuestas están en mi mirada. Katherine, hace mucho que no me miras a los ojos. Pregúntame. ¿Vos te querés casar conmigo solo para obtener la ciudadanía? ¿Esas palabras son tuyas? ¿O de tu tío? Contestame. ¿Pero tú piensas que me voy a casar contigo para obtener la ciudadanía solamente? No. No.